Ascensores sin foso, ¿vale? Tengo un ático dúplex y no puedo hacer foso porque tengo un vecino debajo. O tengo un proyecto en un local en la ciudad, un local comercial que me exigen poner un ascensor por accesibilidad y no puedo hacer foso porque debajo hay un parking, ¿vale? Y me han dicho que todas las empresas de ascensores con las que he hablado me han dicho que necesito un foso de 15 o de 30 centímetros, que es lo habitual. Pues en nuestro caso, todos nuestros ascensores se pueden instalar directamente sobre el suelo, ¿vale? También se pueden quedar enrasados y necesitan un foso muy, muy, muy reducido, que dependiendo del modelo va a ser de 5 centímetros para el modelo compact, como este que tenemos aquí, o el modelo Access, o de 3,7 centímetros para el modelo alto de gama, que es el Home Lift. Entonces, os voy a explicar. Si lo queremos instalar directamente sobre el suelo, pues vamos a tener el resalto de 5 centímetros. Suministramos un embellecedor y una rampa, ¿vale? Una rampa que en este caso se puede poner y quitar, ¿vale? Es removible. ¿Que lo queremos dejar enrasado completamente en el suelo? Pues simplemente, muchas veces, levantando el suelo y la pasta, pues ya ganamos esos 5 centímetros o 3,7, dependiendo del modelo, y nos queda completamente enrasado. En este modelo lo podemos ver, ¿vale? Aquí, este ascensor es el modelo Home Lift, requiere solamente un foso de 3,7 centímetros y vemos que ha quedado completamente enrasado con el suelo. Esto es una pisadera que lo que hace es el encuentro entre el suelo y el ascensor para que quede bonito, pero vemos que queda completamente a nivel. En definitiva, si tienes un ático duplex, si tienes un proyecto donde te han dicho que no puedes hacer foso porque hay un parking debajo o porque hay restos arqueológicos, que nos pasa mucho muchas veces, puedes poner el ascensor sin tener que hacer ninguna modificación, considerando que habría una rampita que salvaría ese desnivel. ¿Que puedes levantar el suelo y ganar este pequeño foso reducido de 5 centímetros o de 3,7? Pues directamente te queda completamente enrasado con el suelo.